¿Quién no ha jugado con una pelota o un balón? El día de hoy conoceremos la aplicación de la física en algunas actividades deportivas y por ello hablaremos del tiro parabólico. En su libro Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, Galileo afirmaba que mientras un proyectil marcha con movimiento compuesto, de horizontal uniforme y naturalmente acelerado hacia abajo, describe en su marcha una semiparábola. Cabe señalar que se denomina proyectil a todo cuerpo que una vez lanzado se mueve solo bajo la aceleración de la gravedad. Es decir, Galileo afirma que el movimiento parabólico que describen los proyectiles, como el lanzamiento de una bala de cañón, está compuesto por dos movimientos que actúan sobre el cuerpo al mismo tiempo. El movimiento uniformemente acelerado, debido a la gravedad en su desarrollo vertical, y el movimiento rectilíneo uniforme en su trayectoria horizontal. En virtud de estos dos movimientos, todo objeto lanzado al aire describe una parábola. Por ejemplo, el movimiento de una pelota que se tira al aire formando un ángulo con la horizontal. Debido a la gravedad, la pelota experimenta una aceleración constante dirigida hacia abajo, que primero reduce la velocidad vertical hacia arriba que tenía al principio y después aumenta su velocidad hacia abajo mientras cae al suelo. La trayectoria de la pelota resulta ser una parábola. Así, el movimiento parabólico de un proyectil comienza con una velocidad inicial. Si fijamos un sistema de coordenadas en el sitio donde se lanza el proyectil, entonces el origen sería el punto donde la pelota se desprende de la mano del lanzador. La velocidad inicial, B0, hace un ángulo de elevación teta con el eje horizontal. En el momento en el que se imprime una velocidad inicial a un proyectil, comienza el viaje por una trayectoria parabólica. La máxima altura del proyectil está dada por esta relación. Su alcance lo encontramos con esta fórmula. El tiempo de vuelo lo notamos con esta ecuación. Ahora ya sabemos que para llegar más lejos no basta con imprimir más fuerza, sino buscar el ángulo de elevación apropiado. Hagamos un resumen de lo aprendido. El tiro parabólico tiene las siguientes características. Conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá toda la trayectoria. Los ángulos de salida y llegada son iguales. La mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal.